Aceite de oliva en el pelo, ¿es efectivo? El aceite de oliva en el pelo se ha recomendado siempre como un secreto de belleza, sobre todo para quienes cuentan con pelo seco. Sin embargo, ¿es realmente efectivo? ¿Mejora el aceite de oliva la calidad del pelo? Sobre este tema, podemos señalar que el aceite de oliva nos ofrece una especie de mezcla perfecta entre nutrición y el acondicionamiento en el cabello, de tal modo que este efectivamente puede restaurar el brillo natural, además de grosor de pelo. Incluso si está muy dañado y quebradizo, debe conocer que el aceite de oliva funciona de dos maneras en nuestro cabello. En primer lugar, el aceite de oliva fortalece el cabello y en segundo, mejora la flexibilidad total de cabello, por lo que será fácilmente controlable. El aceite de oliva en el pelo. Dentro de las múltiples maneras que se puede aplicar el aceite de oliva en el pelo, lo más recomendada es por medio de un masaje en el cuero cabelludo. El aceite de oliva en el cuero cabelludo. El aceite de oliva puede ser utilizado para masajear nuestro cuero cabelludo y el pelo en general, ya que te proporciona nutrición al cabello y tonifica el cuero cabelludo. Esto hace que el pelo sea manejable, más saludable y con mejor brillo. Los aceites naturales, tal como el aceite de oliva, ayudan a hidratar el cabello seco y quebradizo. Si busca generar un mejor efecto como un tratamiento de belleza, se puede agregar una pequeña cantidad de aceite de oliva sobre el pelo y se peinará el cabello para bloquear así la humedad y los filamentos de pelo seco, generando además brillo. El mezclar champú con aceite de oliva. El aceite de oliva aplicado en el pelo también puede ser combinado con otro champú. Hay que considerar que este aceite cuenta con la capacidad natural de rejuvenecer los ejes de pelo y también mantiene hidratado el cabello. Mientras que en nuestro champú también se puede encontrar estos productos que en su ingrediente cuenten con aceite de oliva. Aparte del aceite de oliva, también se recomienda el extracto de hoja de olivo, el cual es igualmente beneficioso para aumentar el crecimiento de pelo. Este producto también añade brillo, humedad y salud al cabello seco. Usar el aceite de oliva en el pelo como acondicionador. Los expertos señalan que el acondicionador de nuestro cabello se puede hacer con aceite de oliva. Esto al menos una vez al mes, debido a que rápidamente penetra el eje de pelo. El uso del aceite de oliva como un acondicionador es extremadamente beneficioso para contrarrestar los daños que muchas veces se ven vinculados a los tintes para el cabello. Rayo de sol, agua salada y el uso de secador de pelo. Consejo para el uso de aceite de oliva en el pelo. Mientras que el aceite de oliva en el cabello puede ser aplicado directamente, hay algunos tratamientos que implican que el aceite sea calentado. Tratamiento para el cabello con aceite caliente. Para este tipo de tratamiento se debe tomar media taza de aceite de oliva y esta deberá ser calentada en un microondas. Es importante que el aceite de oliva no esté muy caliente, solo a temperatura tibia. Lentamente se deberá aplicar el aceite cuidadosamente encima de nuestra cabeza y se genera un masaje suavemente sobre el cuero cabelludo. Simultáneamente con otro dedo se esparce el aceite de oliva a través de la longitud de nuestro pelo para que la humedad del aceite se reparta de manera uniforme. Debemos asegurarnos de utilizar una cantidad adecuada del aceite de oliva para el tratamiento, para que nuestro cabello y el cuero cabelludo se vean aumentados. Se dejará reposar el aceite de oliva por cerca de 30 minutos y se retirará con un lavado de nuestro cabello con un champú nutritivo. A pesar de que el tratamiento esté señalado, se comenta que debe durar 30 minutos. Si nota que nuestro cabello es extremadamente seco y quebradizo, se puede mantener el aceite de oliva en el pelo por lo menos 45 minutos o incluso durante toda la noche, si nuestro cabello no es demasiado seco, para generar un tratamiento menor. El tratamiento con una duración entre 15 a 30 minutos será suficiente para obtener los resultados
deseados.